Queridos televidentes, bienvenidos una vez más a Pasión Caquetá, el programa de televisión institucional de la 12ª Brigada que pretende mostrar toda la acción de nuestros soldados en los 16 municipios del departamento de Caquetá. Espero nos acompañen durante esta media hora y lo disfruten. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Chaira y quiero mandarles un saludo muy especial e invitarlos para que conozcan el departamento del Caquetá, donde encontrarán los mejores paisajes y la hamburguesa de patacón y el Juan Valerio. Espero se echen su pasadita, les mando muchos abrazos porque yo también soy Pasión Caquetá. Besos. Mamá, cuando sea grande. Mediante la implementación del Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación Victoria, nuestros héroes multimisión pretenden realizar acercamientos con diferentes organizaciones. Esta vez fue el turno para la Agencia de Cooperación Internacional, TICA. Con ellos presentamos diferentes proyectos productivos. La 12ª Brigada consolida las alianzas interinstitucionales en la región, aportando así al desarrollo cultural, social y económico de la misma. Continuando con las acciones emprendidas por los héroes multimisión de la 12ª Brigada, adscrita a la 6ª División del Ejército Nacional, y en el marco del Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación Victoria, se contó con la visita de un personal de integrantes de la Agencia de Cooperación Internacional Turca, TICA, en diferentes lugares del departamento de Caquetá. Es que siempre escuchamos Caquetá con connotaciones negativas hasta ahora, pero desde que yo estoy aquí, yo vi que Caquetá está cambiando mucho. Y ahora Caquetá es un lugar muy seguro, muy tranquilo, y también igual yo vi que la vida está prosperando muy mucho, la gente tiene alegría, con toda belleza. Entonces, yo vi otra cara de Caquetá, estoy muy contento para ver esto. Esta visita es el resultado de los diferentes acercamientos y gestiones que se vienen adelantando dentro del programa Fe en Colombia y la iniciativa Pasión Caquetá en esta región del país, liderado por los hombres de este ejército del futuro en los 16 municipios de la denominada Puerta de Oro de la Amazonía. Así, se aporta al fortalecimiento de una paz estable y duradera que permite la reconstrucción del tejido social en el Caquetá. Hemos tenido muy buena relación con el ejército aquí, porque para nosotros, para entrar a varias zonas, necesitamos un actor socio local confiable para nosotros. Así que el ejército juega un papel para nosotros para entrar a Caquetá. Aquí cuando venimos ellos abren muchos contactos. Aquí nosotros tenemos un gran interés para hacer cosas. Ellos como están jugando un gran papel para nosotros y lo valoramos. Lo vemos muy bueno también, así que ellos también articulan las instituciones aquí que nosotros a veces tenemos que hablar o no tenemos contacto, en nombre de ellos contactan con nosotros. Así que es un trabajo, yo creo que muy importante. Eso se refleja que está, por ejemplo, en términos de Caquetá esté cambiando, y lo vimos con nuestros ojos por esta colaboración, y también es un punto que así se establece la paz aquí. Como antecedente de esta visita, se tiene el lanzamiento de esta iniciativa ante los diferentes agregados militares internacionales, evento que fue realizado en las instalaciones de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba en la ciudad de Bogotá. Luego de ese lanzamiento se realizaron visitas en diferentes embajadas, dando a conocer más detalladamente la oferta comercial, gremial, social y turística del departamento de Caquetá. Recordemos que Pasión Caquetá viene realizando alianzas interinstitucionales con el fin de aportar en el posconflicto al progreso, además de llenar esos espacios utilizados en el pasado por grupos armados con la oferta estatal. Así, se genera un ambiente de seguridad integral bajo los lineamientos de la gobernabilidad y la acción unificada en cada uno de esos rincones del departamento del Caquetá, donde solo los soldados de la 12ª Brigada de la 6ª División pueden hacer presencia. Para Fe en Colombia, Pasión Caquetá, es muy importante el desarrollo económico, social y cultural de la región. Por eso, mediante la implementación de actos deportivos, se busca la reconciliación con los diferentes actores del conflicto. Veamos cómo se desarrollaron las acciones en el municipio de San Vicente mediante un campeonato relámpago de fútbol. En sinergia con la administración municipal, se realizó un cuadrangular del fútbol por la paz y la reconciliación. La 12ª Brigada de la 6ª División del Ejército Nacional, en ejecución de la iniciativa Pasión Caquetá, consistente en aunar esfuerzos con las demás instituciones del Estado para generar un cambio positivo en la imagen del departamento, de la mano con la Alcaldía de San Vicente del Caguán, realizaron el primer cuadrangular de fútbol por la paz y la reconciliación del municipio. Desde aquí de San Vicente del Caguán, primero que todo, saludarlos en nombre de todos los integrantes de la 12ª Brigada, en un día como hoy aquí en San Vicente, donde se realiza un cuadrangular
organizado por la alcaldía, por el ejército, con nuestro programa FE en Colombia, Pasión Caquetá, con algo muy importante. Es un cuadrangular donde participan un equipo que está integrado por las víctimas que en los últimos años han sido afectadas por la violencia, un equipo de señores, de jóvenes, jugando fútbol, con el equipo de la alcaldía, con el equipo de los miembros de las fuerzas militares y un equipo de Pasión Caquetá. Es un cuadrangular por la reconciliación y la paz, algo que le permite al municipio ir avanzando en este proceso estratégico que vive el departamento del Caquetá y San Vicente del Caguán. La actividad, auspiciada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, se llevó a cabo en las instalaciones de la cancha del Campín del municipio de San Vicente del Caguán. Este tenía como objetivo promover la unión entre la administración, las víctimas del conflicto y las fuerzas militares. Con este cuadrangular de fútbol queremos hacer un acto de reconciliación. Es un cuadrangular de fútbol por la paz entre las víctimas, el ejército, la administración municipal, la comunidad en general, que disfruten de un partido en donde podemos todos jugar la reconciliación y estar todos en paz. Entonces, agradecerle a Pasión Caquetá, a mi general César Augusto Parra León, comandante de la 12ª Brigada, que ha estado liderando este proceso y liderando esta idea de Pasión Caquetá. Nosotros, en conjunto con la institucionalidad, con los soldados, con el Ejército de Colombia, la institucionalidad, recuperamos o consolidamos más bien la victoria por la paz. Fue así como se conformaron 4 equipos. El primero, integrado por empleados y funcionarios del municipio de San Vicente del Caguán. El segundo, por personal de soldados participantes en el equipo de Pasión Caquetá. El tercero, conformado por las asociaciones de víctimas, y el cuarto, por el Cantón Cansadores. Todos son militares de la Unidad Militar de la 6ª División del Ejército Nacional. Lo que pretendemos con esta actividad es dar un espacio de reconocimiento a las víctimas del conflicto. El cuadrangular se va a jugar por un equipo de la administración municipal, un equipo de víctimas, un equipo de Pasión Caquetá y un equipo de Cantón Cazadores. La idea es que tengamos espacios de integración, de reconciliación, para darle espacio a las víctimas y obviamente pues hacer como una especie de conmemoración para ellas en este proceso de construcción de paz, ya que son indispensables a la hora de construir una paz estable y duradera para el municipio. El objetivo del torneo estuvo enfocado a mostrar a San Vicente del Caguán como ejemplo de reconciliación a nivel nacional, dándoles un espacio de reconocimiento a las personas que, siendo parte de la población civil, sufrieron las consecuencias del conflicto armado, mitigando las secuelas psicológicas, promoviendo la integración para construir una paz estable y duradera, y así como establecer lazos con la comunidad a través de actividades lúdicas. Para esta ocasión se pensó en un cuadrangular de fútbol, debido a la importancia que tiene este deporte en la sociedad, ya que este promueve el trabajo en equipo, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. Bueno, y así llegamos a nuestra primera pausa de comerciales. Esperemos estén disfrutando de este su programa Pasión Caquetá. Consolida territorios. Le abren paso al futuro. Salvan vidas. Previenen y atienden desastres. Al final, una recompensa, su felicidad. Gracias, Ingenieros Militares de Colombia. 200 años construyendo el país que todos queremos. Así llegamos de nuestra primera tanda de comerciales. Muchas gracias por continuar con nosotros. Para el programa FE en Colombia y la iniciativa Pasión Caquetá, es muy importante articular las acciones con diferentes entes del Estado. Es por eso que el medio ambiente juega un papel fundamental. Desde la 12ª Brigada se creó la iniciativa de la burbuja de medio ambiente y contra la deforestación. Veamos las acciones que esta burbuja desarrolla.
Desde el pasado mes de noviembre del año 2016, se dispararon las alarmas por los altos índices de deforestación en el departamento de Caquetá. El comandante de la 12ª Brigada adscrita a la 6ª División del Ejército Nacional tomó acciones basándose en informes de inteligencia militar detallada que determinaron la presencia de algunas personas, entre locales y otras ajenas a la región, en diferentes terrenos de los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Solano. Bueno, entre las políticas del gobierno y el plan Victoria que manejan nuestras fuerzas militares y el ejército, está orientado a atacar los fenómenos de criminalidad, narcotráfico, extorsión, minería ilegal, y ahí la deforestación pues juega un papel importante porque es el daño del medio ambiente que está generando en el departamento. Y en el caso del Caquetá, pues tiene el municipio que más ha sido afectado en el tema de la deforestación, que es Cartagena del Chairá. Por eso en un trabajo conjunto coordinado interagencial con las demás entidades y la gobernación, se buscó crear y articular la burbuja contra la deforestación y el medio ambiente. Y esta articulación es, primero, el sentido de pertenencia de cada institución, conocer la problemática que se presenta en este momento, cómo se va a atacar y cuál es la estrategia para llevarla a cabo. Y ahí pues, la estrategia ha sido organizarnos, conocer cada uno dentro de su rol, qué aporta, qué va a hacer, con una línea estratégica que nos permite cada 8 días evaluar nuestro trabajo. Ahí tenemos un aporte importante de la Armada Nacional sobre los ríos y la Fuerza Aérea, donde ya estamos haciendo reconocimientos y focalizando áreas afectadas y nos ha permitido ya hacer operaciones y adelantar actividades de inteligencia con la Fiscalía, con la Policía, para conocer qué personas están promoviendo esta tala indiscriminada de árboles. Y la burbuja, pues realmente ha tenido resultados importantes porque el resultado es de todos, es institucional, ¿no? Aquí no hay protagonismo de nadie y estamos en esa línea del gobierno, de la visión que tiene para el año 2020-2030, y ahí está las fuerzas militares apuntándole a eso. Estos, en su respectivo orden, del indecoroso primer puesto al tercero en cuanto a tasa de deforestación a nivel nacional corresponde. Se pudo conocer además que estas personas están realizando talas de bosques, repoblando sectores alejados y con fin último iniciar actividades ganaderas de pastos y siembra de cultivos ilícitos. Debido a los daños ocasionados al medio ambiente, el comando de la 12ª Brigada opta por reunir las diferentes entidades e instituciones ambientales del departamento, creando en un principio la burbuja contra la deforestación. Desde Corp Amazonia, como autoridad ambiental, hemos venido liderando en compañía del Ejército Nacional y todas las autoridades, tanto civiles como militares, la burbuja ambiental en el departamento del Putumayo. Créame que esta reunión o esta socialización que nos hace, o esta retroalimentación que nos hace la burbuja ambiental del departamento del Caquetá, para nosotros es de gran importancia, puesto que nos fortalece como grupo, como estrategia, como trabajo interagencial para poder ser más efectivos en campo. Desde Putumayo nosotros venimos trabajando en unos focos muy puntuales, que son los puntos más álgidos que tenemos en este momento, como es la minería ilegal, la deforestación indiscriminada que tenemos en 2 sectores más cruciales según los informes que nos reporta el IDEAN, que son el municipio de Puerto Guzmán y municipio de Puerto Leguízamo, donde vemos que con gran preocupación que la deforestación va avanzando a pasos agigantados y a la fecha ya tenemos conflicto de felinos y las comunidades están saliendo de sus territorios ya, porque además de eso le sumamos también los incendios forestales incontrolados. Entonces, para nosotros, este trabajo que se viene realizando con la burbuja ambiental de Caquetá, en querer apoyarnos, en querer fortalecer la burbuja de Putumayo, es de gran importancia porque eso nos hace fuertes, nos da como otra luz para nosotros poder retroalimentarnos y poder trabajar en el mismo sentido. Vemos con gran agrado que desde el Ministerio de Ambiente se fortalecen las estrategias que se están dando en todo el país. Ya tenemos en Putumayo la entrada del programa Visión Amazonia, quien va a fortalecer el trabajo en campo con los ingenieros forestales, sobre todo para poder llegar a la comunidad, no solamente con el control a la deforestación, sino también con un tema de sensibilización ambiental, un tema de capacitación para que las comunidades entiendan que esto viene acompañado no solamente de látigo, sino también de un componente que le llamamos en Putumayo la zanahoria, para que la comunidad tenga como una visión importante también y sepa qué es lo que se está haciendo. Es importante para el Putumayo esta avenida, sin duda. Es así que la 12ª Brigada implementa y lidera este tanque de pensamiento denominado Burbuja contra la Deforestación y Prevención del Medio Ambiente.
con el propósito de atacar e impactar este fenómeno criminal, llevando a cabo una operación interagencial en la que además participa personal de la Fuerza Aérea, Infantería de Marina, Policía Nacional, Gobernación del Departamento, Ministerio del Medio Ambiente, Fiscalía, CTI, Autoridad Ambiental de Corpo Amazonía, Parques Nacionales, Universidad de la Amazonía, Visión Amazonía, que además hacen un aporte importante para realizar y desarrollar proyectos productivos con acuerdos de cero deforestación en cabeza de su coordinador, como el desarrollo agroindustrial. Esta iniciativa, fundada en Florencia Caquetá, ya está siendo implementada en otros departamentos como el Putumayo, que hace parte de la jurisdicción de la Sexta División, al igual que el Departamento de Amazonas y el Departamento de Guaviare. Como tenemos nosotros, digámoslo así, la jurisdicción de Corpo Amazonía viene a ser la misma jurisdicción de la Sexta División, consideramos importantes que la Brigada 26, la Brigada 27 y la 12ª Brigada unamos los esfuerzos y los recursos, digámoslo así, que utilizamos nosotros para poder ser más eficaces en todo lo que corresponde a la lucha para proteger el medio ambiente. Entonces, consideramos bien importante que aspectos que de pronto se están dando allá en la burbuja ambiental de El Caquetá se repliquen aquí en el Putumayo. Es así como hoy estuvieron presentes pues todas las instituciones que hacen parte de la burbuja ambiental y fueron testigos ahí de primera mano de cómo es que se están haciendo las cosas en El Caquetá y cómo podemos nosotros aunar esfuerzos y contribuir a la economía también de los recursos en este empeño. Demostrando de esta manera el interés de la 12ª Brigada por apoyar el desarrollo social, económico y cultural en la denominada Puerta de Oro de la Amazonía. Gracias al trabajo interagencial que han realizado las tropas de la 12ª Brigada y de la mano con la población civil, se pudieron realizar nuevamente las fiestas del retorno en la inspección de la Unión Penella del municipio de La Montañita, Caquetá. Bueno, el Ejército Nacional, en este caso pues por intermedio del Batallón de Infantería número 35 Huepí, nos integramos de varias maneras. Primero que todo, pues creamos esta serie de espacios en cuanto a seguridad y nos articulamos con el Estado colombiano, con todas las instituciones que nos puedan brindar poder traer aquí a la Unión Penella recreación, en este caso, y también podemos traer otra clase de proyectos articulados con los proyectos productivos, con proyectos de infraestructura, con nuestro batallón Liborio Mejía. La idea de este evento y de los que vienen aquí en adelante es con esa iniciativa de la 12ª Brigada mediante Pasión Caquetá, es integrarnos y articular todas estas actividades para traer progreso a estas regiones que han sido golpeadas durante muchos años. Para nosotros y para la comunidad de la Unión Penella, que es una comunidad donde ha vivido el conflicto armado y ha vivido el desplazamiento, el señor alcalde en su plan de desarrollo tiene un capítulo que se dice la parte del proceso de paz y el posconflicto y la reconciliación con la comunidad. Y para nosotros, el Ejército Nacional de la Brigada número 2 en cabeza de mi general Parra, es muy importante la articulación de las instituciones del Estado para que hagamos el trabajo en conjunto, para que la comunidad tenga presente que el Ejército tiene que ser un ejército que acompañe los procesos sociales y de desarrollo de las comunidades. Porque estas comunidades que han sido totalmente víctimas del conflicto ven al Ejército ya mucho más amigable y lo que queremos es que estén en el territorio haciendo presencia junto con el alcalde, junto con las instituciones como las secretarías totales, con los funcionarios, con la gobernación, con el gobierno nacional y con la comunidad internacional para que tengamos todos un posconflicto ideal y una paz y una reconciliación para todos los montañitenses y perejienses. Hoy, en el 10º festival, es otra situación diferente. Ustedes pueden ver que la comunidad está alegre, que es una comunidad conectada. Los niños, niñas, adolescentes, los campesinos, los adultos mayores,
totalmente amigables con las fuerzas militares, totalmente amigables con la Policía Nacional, totalmente amigables con todas las instituciones del Estado. Y de eso se trata la paz. La paz se trata de cerrar las brechas sociales y tener claro que esto no lo podemos hacer solos, que lo tenemos que hacer con la complacencia de la comunidad, del Estado en cabeza, señor alcalde a nivel municipal, y de las instituciones como el Ejército Nacional, que viene haciendo un trabajo muy enorme en favor de las comunidades más pobres y del municipio de La Montañita, Caquetá. ¿Cómo ha visto la vinculación? ¿Qué te parece que nuestro Ejército Nacional esté en estas fiestas tan importantes aquí en la Unión? Pues me parece muy chévere, porque además de ellos están brindando un apoyo, a pesar de que eso es muy bueno, porque nos están brindando amor, cariño, y que nos apoyan en todo momento y que siempre, todas las 24 horas, todos los días nos están cuidando para que no nos pase nada. Y a ellos de verdad, muchas gracias de todo corazón. Para nosotros es un placer que ustedes, los televidentes de todo el departamento de Caquetá, sigan en teleaudiencia con nosotros. Vamos a nuestra segunda pausa de comerciales. El departamento de Caquetá ha sido referente durante casi 50 años en la historia del conflicto en Colombia. Hoy día sigue siendo referente, pero por razones positivas y encaminadas a mostrar la cara amable de todo un pueblo descendiente de valientes colonos que engalanan esta región. Este nuevo escenario se evidencia en el trabajo articulado y en el regreso de la institucionalidad a muchos sitios que años atrás no se presenciaban. Los tiempos han cambiado y es por eso que desde el comando de la 6ª División y la 12ª Brigada se encabeza este ambiente de paz, tranquilidad y transformación con la iniciativa Pasión Caquetá. Esta articula las diferentes instituciones, entes territoriales y sectores productivos que hacen presencia en el departamento. Muestra de ello son los nuevos aires de paz y tranquilidad que se reflejan en cada uno de los habitantes de la denominada Puerta de Oro de la Amazonía colombiana. En las carreteras el temor ha desaparecido y la libre movilidad es una constante que acompaña a propios y visitantes en este territorio. Es así como en el Caquetá nace una nueva pasión, pasión por trabajar de la mano con sus fuerzas militares, pasión por el desarrollo social, pasión por impulsar la reactivación económica, pasión por el patrimonio cultural de los caqueteños y por articular acciones y fundar nuevas relaciones interagenciales e interinstitucionales. Pasión por garantizar una paz estable y duradera. Pasión Caquetá busca seguir destacando y posicionando tanto a nivel nacional como internacional esta tierra de aguerridos colonos. Su fauna, su flora, sus gentes. Por eso y mucho más, los héroes multimisión de la 6ª División y la 12ª Brigada también somos Pasión Caquetá. Nosotros, los héroes multimisión del Ejército Nacional, somos los artesanos de la paz y estamos trabajando para conseguir una paz estable y duradera en todo el territorio del Caquetá. Gracias por continuar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Salomón Bustamante del canal RCN y esto es un saludo muy especial a todos los soldados colombianos y en especial a mis amigos del Caquetá, porque yo también soy Pasión Caquetá. Se los dice Salomón Bustamante. Chao. Para
Pasión Caquetá siempre está de la mano con la tecnología, por eso los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. En Facebook encuentran nuestro fanpage como Fe en Colombia, Pasión Caquetá. En Twitter nos encuentra como arroba Pasión Caquetá 1 y en Instagram nos encuentran como Pasión Caquetá. Sigan nuestras redes. La memoria histórica juega un papel fundamental en estas épocas de posconflicto. Es por eso que para la 12ª Brigada fue muy importante realizar un sentido homenaje a todos aquellos héroes multimisión que permitieron llegar a la consecución de una paz estable y duradera. El ejército rindió homenaje a militares que sobrevivieron a la toma de la base de Las Delicias. El acto se realizó con una misa y una ofrenda floral en la que se exaltó la memoria de quienes ofrendaron su vida en esa batalla. Fue así como la 6ª División del Ejército Nacional con la 12ª Brigada y la Fuerza de Tarea Júpiter, en ejecución de los lineamientos del Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación Victoria, por fortalecer los procesos de memoria histórica para visibilizar el esfuerzo de aquellos héroes anónimos que a través de su sacrificio y valentía le dieron innumerables glorias a la nación, se les realizó un homenaje a 24 soldados del 5º Contingente de 1995, del Batallón de Selva número 49 Juan Bautista Solarte Obando, que sobrevivieron a la toma a la base de Las Delicias de la Tagua Putumayo, perpetrada en agosto de 1996. Dentro de la misión que tiene nuestro ejército es recordar a los héroes que gracias a ellos hoy tenemos la victoria militar, y gracias a ellos Colombia y el departamento del Caquetá tienen otro ámbito diferente. Ellos lo dieron todo en una época difícil, en una época donde tuvieron una situación complicada. Allí perdimos muchos hombres, ellos estuvieron secuestrados y hoy les rendimos un homenaje ya más de 20 años. Reconocemos, valoramos sus familias y los hacemos parte de nuestro ejército. Asimismo, los 24 soldados que prestaban el servicio a la patria para la época de la toma, que asistieron al homenaje, fueron condecorados con el fin de exaltar de manera simbólica el valor y heroísmo con el que soportaron la incursión de más de 450 guerrilleros que emplearon 64.000 cartuchos de fusil, morteros, lanzacohetes y granadas, en el marco del que se consideró como el primer ataque frontal de un grupo armado organizado contra el Estado, en el que murieron 27 militares, 16 quedaron heridos y 60 fueron secuestrados. Para mí es un honor hoy tenernos aquí, darle los agradecimientos por este festejo que nos están haciendo. Pues nunca esperábamos esto, pero pues gracias a Dios se dio y pues feliz, contento. Hoy, la 12ª Brigada y la Fuerza de Tarea Júpiter, en una apuesta por construir la memoria histórica e impulsar acciones que propendan a conservar en el tiempo el valor de aquellos héroes que de manera anónima labraron el camino que hoy nos permite alcanzar la victoria militar y que, desde el cielo, haciendo parte del ejército celestial, siguen guiando nuestros pasos. Les rindió un homenaje como primer paso dentro de un esfuerzo articulado por inmortalizar las batallas en las que participaron en la construcción de una mejor nación. La iniciativa Pasión Caquetá pretende trabajar siempre de la mano con las comunidades. Por eso les presentaremos algunos de los saludos de algunas instituciones que ya hacen parte de esta iniciativa Pasión Caquetá. Pasión Caquetá es algo de lo que estamos viviendo, y eso nos lleva a que pues, el pueblo hoy lo reciba con los brazos abiertos. Cuando llega, le da alegría que llegó el ejército, porque llegan cosas buenas a la región. Nos da alegría de contar con este proyecto en el departamento, ya que en Montañita se hizo una experiencia muy exitosa con Coldeporte Nacional, donde encontramos con el apoyo de Pasión Caquetá. Esto fue conjunto con la administración municipal, donde capacitaron más de 1.000 deportistas y empíricos y profesionales en el área del deporte, donde contamos con un respaldo total de Pasión Caquetá y Coldeporte Nacional y el municipio de La Montañita. Se ha venido trabajando conjunto también en la Unión Penella, donde se hizo el Festival del Retorno. Contamos también con Pasión Caquetá, y eso es importante porque se ha vinculado al Ejército Nacional en la parte artística, en la parte cultural, en la parte logística, en todo lo que tiene el Ejército Nacional que ofrecer en la parte institucional y las políticas públicas, dándole cumplimiento a ellas también, llegando a los territorios. Esto nos ha llevado que nos da más confianza, que podemos empezar a iniciativas, que trabajamos conjuntamente, que seamos más operativos, y pues estamos contentos con Pasión Caquetá.
Esa es una expectativa muy grande que tenemos. De hecho, venimos aquí a este lugar a escuchar la propuesta de Pasión Caquetá. Sin embargo, ya hemos tenido varias reuniones, mucho impacto en la parte turística. Pasión Caquetá va a ser la ventana de nosotros, los municipios, donde está haciendo los enlaces con las aerolíneas, con las empresas, con todas aquellas empresas a nivel nacional e internacional que quieran venir a hacer turismo, como también que quieran apoyar a estos municipios que estamos en posconflicto y acá tan alejados como es el Caquetá. Entonces Pasión Caquetá es ese apoyo que tiene el Ejército Nacional y una ventana para apoyarnos al desarrollo de los municipios. Y así una vez más llegamos al final de Pasión Caquetá, el programa institucional de la 12ª Brigada que muestra toda la labor realizada por nuestros héroes multimisión de la mano con ustedes, la comunidad del departamento de Caquetá. Gracias por continuar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Y no olviden nuestros lemas, yo soy Pasión Caquetá. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional.